Bueno, esto como este caso, como yo les he dicho en alguna otra ocasión, los supuestos que están en concurso de acreedores tienen una dificultad adicional, y es que están intervenidos desde el punto de vista judicial. En este caso estamos hablando de una ayuda de salvamento que tiene unas condicionantes muy específicos, y se está trabajando con la empresa y con los administradores concursales, precisamente por esta intervención judicial, para que puedan acreditar todos los requisitos que les pueden permitir acceder al apoyo económico que la Consejería puede prestar al plan de viabilidad, incluyendo los compromisos de mantenimiento de empleo, que también son muy importantes a la hora de conceder una ayuda de este tipo. Y en esta mesa del ovino de leche, pues hemos podido presentar un plan de promoción del queso de Castilla y León, donde además las industrias se han comprometido a que el valor económico añadido que genere la venta y la promoción que se está realizando repercuta en los ganaderos, porque ese ha sido nuestro objetivo con esta campaña de promoción a través de Queso Castellano y Tierra de Sabor. Por lo tanto, creo que hemos dado pasos muy importantes, y bueno, yo creo que luego cada uno las campañas electorales las hace como mejor le conviene. En este caso han decidido desde UCCL que las campañas electorales las hacen a través de manifestaciones, pues cada uno elige el camino que le parezca más adecuado. Yo creo que el camino es trabajar y no hacer manifestaciones. Yo era consejera de Medio Ambiente y en aquel momento firmamos un protocolo de colaboración con la Comunidad de Madrid para dar todos los pasos necesarios, y esto fue en el año 2001, si no recuerdo mal, y se firmó en Segovia con la presencia del consejero de Medio Ambiente en ese momento de la Comunidad de Madrid, y ahí nos comprometimos a dar todos los pasos necesarios para obtener una declaración de parque de la Sierra de Guadarrama y con la categoría de parque nacional. Por lo tanto, esto fue un compromiso que se adquirió y que se ha respetado durante toda la tramitación, y de hecho Castilla y León, que ha sido siempre ha ido muy avanzada en la tramitación de este parque, porque es necesario aprobar un plan de ordenación de los recursos naturales y aprobar una ley en las Cortes de Castilla y León. Ambos pasos se han dado y no se ha contemplado en ningún momento la inclusión de ninguno de estos espacios a los que me he referido. Por lo tanto, eso debe de continuar así, porque es el mejor modelo para mantener y para garantizar el aprovechamiento de estas zonas.